estamos aquí en Arena GDL y nos encontramos con Cien Caras Junior. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Mira, la verdad estoy muy contento por este gran homenaje que se le va a hacer a Sandokan. La verdad creo que es uno de los homenajes más importantes aquí en Jalisco. Y nada, muy contento de estar aquí. Venimos a mostrar que somos de la escuela de Arena Jalisco y demostrarles que estamos hechos. Y a toda esta gente que pagó un boleto, pues que salga satisfecha con la actuación de Cien Caras Junior. ¿Qué viene para Cien Caras Junior en este año? ¿Qué sorpresas nos tienes? Bueno, mira, ahorita ya tenemos varias fechas por ahí para Estados Unidos, para República Mexicana. Y pues bueno, hay varios proyectos, gracias a Dios. Y pues bueno, echándole mucha, preparándonos al máximo como siempre, entrenando pesas, entrenando lucha libre. Y pues como siempre, con la mejor condición física para dar un buen rendimiento arriba del ring. ¿Qué mensaje les das a todos los muchachos que quieren incursionar esto que es la lucha libre mexicana? Pues más que nada que se preparen, que obedezcan a sus profesores, que hagan caso a lo que dicen sus profesores. Porque mírenme, gracias a mis profesores, yo aquí estoy. Cien Caras, oye, y pues ya por último, ¿algún consejo que le des a toda esa afición para que se siga cuidando y nos dejen disfrutar de la lucha? Bueno, pues solamente que hay que seguir las indicaciones, hermano, de que cuidarse, hay que tomar la distancia y pues hay que estar siempre con el cubrebocas, ¿no? Creo que no está de más hacerlo, no hay que confiarnos, hay que cuidarnos y seguirnos cuidando siempre, amigos. Muy bien, Cien Caras Junior, pues de verdad, muchísimas gracias por habernos brindado estos minutitos. Pues vamos a ver estas grandes sorpresas que nos tienes el día de hoy y pues seguimos con más aquí en Lucha Libre Select 11. Muchas gracias y un gran abrazo a todos mis amigos de Lucha Libre Select 11. Su amigo Cien Caras nos invita y ya saben, arriba, los capos. ¡Ánimo! Esto es Lucha Libre Select 11.